Hola amigos, hoy vamos a hacer un desayuno saludable. La base de este desayuno será un plátano verde y una papa. Ambos tienen que ser de tamaño chiquito. Lo picamos y lo metemos en una licuadora. A esto le vamos a agregar un huevo, un diente de ajo, y media taza de queso parmesano molido y una cucharada de avena en polvo. Todo esto lo vamos a licuar. Se va a formar una pasta espesa que vamos a poner en un molde o en un sartén y la vamos a esparcir muy bien. Esto lo vamos a llevar al horno precalentado durante 10 minutos hasta que se cocine nuestra base. Una vez cocinada así nos va a quedar y le vamos a poner un poco de salsa de tomate por encima. También le vamos a poner queso. Un poco de tomate picado con cebolla. Lo acomodamos bien y en el centro le vamos a poner dos huevos. Este es un desayuno que estoy haciendo para dos personas. Por encima un poquito más de queso parmesano molido y lo llevamos al horno una vez más hasta que se cocinen los huevos y se gratine el queso. Alrededor de 15 minutos. Y así nos ha quedado este delicioso desayuno. Muy fácil, muy crujiente, crocante. Muy saludable. Y espero que les haya gustado. Una receta súper fácil, súper rápida, muy sana. una buena opción para comenzar el día bueno amigos espero que se animen a hacerlo y como siempre les digo una vez más nos vemos en un próximo vídeo adiós